¡Tenemos anuncio, señores! Oficialmente, Moisés Caicedo ya no es del Brighton y ya es del Chelsea. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo, vamos a hablar de ello. ¡Bienvenidos! Bueno, suscribiros al canal, activar notificaciones porque finalmente ayer era el Here We Go de Fabrizio Romano, de Moisés Caicedo, que se iba al Chelsea. Todo estaba cerrado, contrato y todo, y hoy está hoy, ahora mismo de hecho, haciendo un directo hasta que se hiciera oficial, y después de una hora se ha hecho oficial. Ha publicado ya tanto el Brighton como también creo que el Chelsea, y vamos a leer los comunicados, vamos a leer a ver qué es lo que ha sucedido, vamos a ver lo que ha pasado. De fondo obviamente suena el himno de señores, el traspaso más caro de la historia de la Premier League, el traspaso más caro de este año, señores y señoras, con vosotros. Ese traspaso es el de Moisés Caicedo, el ecuatoriano nacido en Santo Domingo y que su nombre es Moisés Isaac Caicedo Corozo, 21 años, nacido el 2 de noviembre de 2001. Creo que es el noveno o décimo hermano de su familia. La verdad es que toda su familia, todo el pueblo ecuatoriano está ahora mismo, yo creo que, aplaudiendo, orgulloso de lo que está haciendo Moisés Caicedo, que en un post hace unos cuantos meses se despedía de la afición del Brighton para ir al Arsenal, cosa que no sucedió, y en ese post decía que él, su sueño era ser el jugador más glorioso de la historia de Ecuador. Y eso lo consigues, si llegas a un equipo grande, como es el Chelsea, como es el Liverpool, como es el Manchester United, como es el Manchester City, como es el Barça, como es el Real Madrid. El Brighton es un equipo que le abrió las puertas, que le abrió el camino a Europa, y por lo cual él, y yo creo que todo el mundo, estará siempre agradecido. Ni una mala palabra al Brighton, aunque al final en las negociaciones para salir y todo, puede ser que alguien le tenga un poquito de resquemor, pero así funcionan las negociaciones. Al final ha salido, el Brighton sabía que podía sacar pasta y lo ha hecho como buen negociante, cosa que no ha sido el Chelsea, por otra parte, ¿no? Pero bueno, también lo que os quería decir es que, obviamente, como hemos vivido aquí toda la novela Moisés Caicedo, pues espero que os hagáis suscribido todos al canal, que os dejéis un muy buen like, que me sigáis en Twitter, donde lo hemos comentado todo al momento, incluso más que por aquí YouTube. Todo lo tenéis en la descripción, que me sigáis en mi canal secundario, donde cuando vaya a Ecuador subiré mis vídeos de viajes ahí. Así que seguidme en todos los sitios. Si queréis camisetas del Chelsea de Moisés Caicedo, las tenéis que comprar en futbolufo.com con el código FXM, donde hoy, día oficial en que se ha hecho a Moisés Caicedo oficial al Chelsea, 14 de agosto, es el último día que hay un 3x2. Aprovechad ese 3x2 y además un 8% de descuento con mi código. Así que ya sabéis, 3x2, toda, cómo comprarlas y todo está en la descripción, ¿vale? Vamos a ver el anuncio que me he puesto aquí un poquito novelero y nos enseño lo importante. Brighton, el tweet del Brighton, señores, con mucha pena. Lo leo, ¿eh? Buena suerte a Moisés Caicedo, que ha completado un movimiento permanente al Chelsea. Y ponen las manos. Moisés Caicedo completes a Chelsea move. Se va Moisés Caicedo tras dos temporadas. La verdad es que la foto que han elegido no es la mejor, ¿eh? Pero bueno, vamos a leer lo que ha puesto también en el comentario, o sea, ahí en el post, a ver qué han puesto nuestros queridos amigos de Moisés Caicedo, ¿no? O sea, que han puesto los del Brighton, perdón. Vale, aquí tenemos Moisés Caicedo completa el movimiento al Chelsea. Moisés Caicedo por unos undisclosed terms. El David Weir, que es el director técnico, dice: el Chelsea están obteniendo uno de los mediocampistas top en el mundo. Eso lo sabemos todo. A ver, que lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podáis ver perfectamente. Si no, pues obviamente no lo podéis ver y me
fijo del vídeo, ¿no? Así que bueno, nos gustaría agradecerle muchísimo por sus actuaciones que han ayudado al club a conseguir 2 récords del club en acabar en la Premier League, pues en sus mejores posiciones de su historia del Brighton desde que jugó, y que le deseamos pues que le vaya todo bien en el futuro. Tony Bloom, el presidente del equipo del Brighton, dice: Moisés ha expresado un deseo muy fuerte a moverse, a salir del club, y eso fue muy importante para que pues lo dejáramos salir. Obviamente aquí también el presidente del Brighton tiene que, de cara a su público, están dejando salir a su mejor jugador, pues es obviamente que tienen que un poquito culparle a él. Me gustaría agradecerle por sus actuaciones y desearle pues que le vaya lo mejor de aquí en adelante. El jugador internacional se incorporó en enero de la 2020-2021, después de venir de Independiente del Valle. Bueno, está haciéndolo muy bien en Independiente. Después, por primera vez, jugó en el Mundo. Bueno, un poquito de datos. Se fue cedido al Bershot. Debutó contra el Arsenal, que vaya debut del Arsenal. Last season Caicedo became a key player, bueno, que fue importante, y eso es lo que tenemos de por el momento, ¿vale? O sea, por el momento tenemos eso, y ahora vamos a ver pues lo que ha dicho el Chelsea, ¿no? Que se supone que también obviamente lo ha hecho oficial. Y hostia, es que además tenemos video top. Es que estoy reaccionando, como os digo, en directo, y lo voy a subir. Y aquí tenemos el vídeo. Ojo, porque sale la madre de Moisés Caicedo. Lo estoy viendo por primera vez y por eso estoy un poquito sorprendido, porque no esperaba eso. No esperaba la madre de Moisés Caicedo ahora mismo en el vídeo de presentación de Moisés. Mirad, Moisés Caicedo con su madre se abraza con la camiseta del Chelsea. Y claro, la mítica foto de hace años de Independiente, bueno, cuando aún está en Independiente del Valle, con la camiseta del Chelsea, no hace tantos años, deberá hacer 3 o 4 años. Porque ese 3 no es tan antiguo, o incluso hace 2 años, en sus vacaciones por Ecuador. Bueno, increíble. Increíble que, bueno, meant to be, que es como el destino, ponen la foto, it's only ever been Chelsea. Además, un poquito la pullita al Liverpool, en plan, siempre ha sido solo el Chelsea, porque recordad que Moisés Caicedo dijo que solo quería ir al Chelsea, pese a que el Liverpool fue el primero en ponerse de acuerdo. Este es el anuncio oficial. Las cifras, pues ya las sabemos, de que se... unos 146 millones de dólares, 115 millones de libras más variables, contrato hasta 2031 con opción a 2032, y señores, colorín colorado, esta novela se ha acabado. Ahora vamos a ver cómo sigue la novela de Moisés Caicedo. Se ha acabado la novela del traspaso del Brighton al Chelsea, y ahora sigue la novela de Moisés Caicedo en el Chelsea. Veremos pues cómo lo hace en el Chelsea, si llega realmente con el club londinense a clasificarse para Champions, a intentar incluso competir por la Premier League con Manchester City y Arsenal, que son los principales favoritos. En teoría no ponemos al Chelsea en esa batalla, pero ojo, que con Moisés Caicedo todo es posible. Es que con Moisés Caicedo, que te da esa fiabilidad en el medio campo, te da un equilibrio que puede hacer que Enzo Fernández... ¿No visteis los pases ayer contra el Liverpool? Enzo Fernández ayer estaba con... O sea, es que puede haber... O sea, a partir de ahora, los partidos del Chelsea posiblemente no los van a pasar por DAZN o por Star Plus o por la plataforma que lo veáis vosotros, sino los que tendréis que verlos en Pornhub, porque, señores, van a ir Moisés Caicedo, Moisés Caicexo y Enzo Fernández desnudos por el campo, seguramente de la Premier League, y esperando que
obviamente Enzo Fernández también sea ese Enzo Fernández que vimos con la selección argentina, selección argentina, también con el Benfica, y que esa dupla y en un futuro con Kendry Páez sea un medio centro que se pueda recordar históricamente. Ojalá sea así, todo mi apoyo a Moisés Caicedo, ojalá algún día pues se pueda pasar por este canal, sería una locura. Yo lo he intentado, me ha dado una vez un like en Twitter, pero no, nada más, ahí se quedó. La máxima interacción que he tenido con Moisés Caicedo ha sido ese like por Twitter, ¿vale? Así que seguidme en Twitter, seguidme en todas las redes sociales. Enhorabuena a Moisés Caicedo, porque yo creo que ha hecho lo correcto. Quizás al corto plazo el traspaso al Liverpool parecía mejor, pero al final tienes que ir donde Dios quiera, como él bien dijo. Él ha decidido ir ahí. Así que todo el mundo a apoyar a Moisés Caicedo, y sé que lo haréis, sé que todos los ecuatorianos lo haréis, y yo creo que no defraudará. Esperemos que el equipo tampoco. Eso ahí ya tengo un poquito más de dudas, y también del entrenador. Pero lo que estoy seguro es que Moisés Caicedo andará recuperando pelotas, corriendo kilómetros, sacrificándose por el equipo. Eso es innegociable, y eso Moisés Caicedo estoy seguro que lo va a aportar. Así que gracias por ver el vídeo, enhorabuena, gracias por todo lo que habéis hecho, los que habéis ido pues mirando mis directos y todo. Así que lo dicho, muchas gracias, enhorabuena Moisés Caicedo, y a partir de ahora a seguir al Chelsea, a seguir a mi equipo de Inglaterra, al primer estadio que estuve en Inglaterra, y que os iré contando más aquí en el canal. Iremos viendo los partidos en directo, iremos viendo sus actuaciones, y aquí habrá vídeos siempre de Moisés Caicedo. Le tendré que cambiar mi canal, en vez de Fútbol por el Mundo, a Moisés Caicedo por el Mundo al final. Bien, lo dicho, suscribiros al canal, si queréis camisetas en futbollufo.com, ya lo sabéis, de Moisés Caicedo, con el código FXM, y nos vemos. Adiós, felas.